Take the painting and I'll be waiting outside the window of a ladies' room, roll it up off the stretcher, and the plane is waiting and off we'll go. So, of course I said, absolutely not, I am not going to visit you in jail. We will go back to New York and I promise I'll find the artist and we'll buy his art. I quickly came back to New York, looked him up in the telephone directory, and there he was, listed somewhere on the Lower East Side. La primera venta que yo hice en Nueva York fue a un marchante que se llamaba David Greer, David Greer. Yo me aparecí a la herida sin hablar inglés, pues, y le dije, I'm a Latin American painting. Y el tipo, claro, entonces me dijo, no, painter, painter, painting. Yo llegué haciendo una pintura que era, digamos, la negación de lo que uno se suponía que debería ser en Nueva York. Es decir, era el momento del abstracto expresionista y todos los pintores que llegaban de todas partes del mundo como que se convertían a esta nueva religión. Y en cambio yo llegué ahí y seguí haciendo lo que yo pensé que debía hacer y lo que sigo pensando que está bien. Porque amor como mi amor no encontrarás y en la vida dando tumbos seguirás el camino del dolor y en tu mundo seguirás perdida y sin amor. La gente cuando pasa cerca de mis esculturas y las tocan y las acarician, pues a mí me da una sensación de gozo y de satisfacción. Yo creo que finalmente el arte existe en la mente de los demás, no existe como un pedazo de bronce o un pedazo de tela, existe en la mente de los demás, y si no existe en la mente de los demás, pues no es nada.